Somos los países donde dice María, nos vamos a presentar auténticas, vas a ver. Hola, me llamo Araceli Timoteo,
Y aquí estoy en su casa del funcionario, cumpliendo con mis presentaciones, con los deberes, ¡ya! ¡Hola! ¿Qué le opinas usted para este año del 2015? Thank you.
adelante por toda la vida. ¿Sí o no? Ahí está la opción, más se concentraba aquí, ¿sabes? Y la tía pasó, pasó, loca. La tía pasó, ¿sabes? We'll be right back.
Thank you.
Exactamente, ellos están en Estatus Bill. Exactamente, ellos están en Estatus Bill. We'll be right back.
habla. Hola, estamos acá bailando con las payas de San Luis de María de Lima. Ok. Con todos, paisanos.
llegaron. Tres en cada parada, ya tres cubas nomás. Estos bailarines deben pagar la multa a la iglesia porque no han estado en la misa. ¿Ya? Mayordoma. Mayordoma, debe estar en misa. Uno cada esquina, una lúa, a ver que venga aquí. ¿Una lúa? Señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Marías, que le acompañan todos los regidores, señores autoridades públicos presentes, en este día tan lluvioso a nublado, reciben un saludo cordial de buenas tardes. En la seguida, para hacer llegar una lúa a Patrón San Francisco de Asís, que dice así. Oh Patrón San Francisco de Asís, tú que estás sentado en tu altar, representando como patrón de este humilde pueblo, te pido 1,000,000 de bendiciones que derramas ante todos sus hogares, y especialmente para el señor funcionario que está cumpliendo tus deberes sagrados, para el señor Teodoro Adrián Caetano y su dignísima esposa, y familiares y hijos que la acompañan. Con esa dicha, señores y señores, que sigue el procesión, y muchísimas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
autoridades, distinguido público que el día de hoy nos honra con su presencia, es para mí motivo de gran satisfacción estar presente en la histórica Plaza de Marías para deleitarles con un pequeño encuentro con la cuadrilla de Capitán Pizarro. Y me perdonan si lo hago mal. Señor gobernador, público presente, visitantes, visitados, buenas tardes con todos ustedes. En este momento, yo me presento un soldado, Hernando Lunuque, para representar a un rey Apuinca. Bien, señor Hernando Lunuque, aquí va mi primera pregunta. El documento inicial que suscribieron los socios de la conquista, ¿cómo se llamó y cuál de los socios no suscribió ese convenio? Muy bien, para su conocimiento, ese documento inicial para iniciar la gran conquista del Tahuantinsuyo fue redactado en Panamá y se llamó el Convenio de Panamá o el Contrato de Panamá. Solamente el socio Hernando Lunuque que no suscribió el convenio. Bueno, Atahualpa, te voy a hacer una pregunta. El Inca, Pachacuti, hasta Condi, dominó su dominio. Fue el Inca Gran Pachacuti que le encargado de la expansión del Gran Tahuantinsuyo, llegando por el norte, por el sur, por el centro, casi abarcando 5 países. ¡Atahualpa! Puesto que nos estamos lanzando preguntas facilitas, va una para usted, señor Hernando Lunuque. ¿Qué sabe usted sobre la fundación de Huánuco? ¿Y qué año? Todo lo que sabes, habla. ¿Qué sabes, Fundación de Huánuco? Fundación de Huánuco fue en 1539. Fue fundada en 1539, un 15 de agosto, en la explanada de Huánuco Viejo por Gómez de Alvarado. Luego, expansión llegó el Inca Huayna Cápac.
Bueno, Atahualpa, la ciudad de Cajamarca fue anexado por el Inca Roca. Bien, aquí le va otra pregunta. ¿Cuál fue el motivo para que Almagro empiece a recelar de Francisco Pizarro? Muy bien. Don Francisco Pizarro de los eventos aquí en Almagro. ¿Por qué? Porque la mayor parte quería acaparar. Por ese motivo, Diego Almagro se resintió. ¡Anda, anda, anda! A raíz de qué suceso lleva el nombre de el tristemente célebre de Puerto Quemado. A mí me toca la pregunta. Bueno, Atahualpa, otra preguntita te haré. ¿Cuál de los incas fue el gran organizador del Imperio del Tahuantinsuyo? ¿Cuál es? El gran organizador, como su mismo nombre lo dice, fue Pachacútec. Falta uno. Uno, pues es Pachacútec. Ante el primer encuentro que tuvieron los españoles con los naturales en Centroamérica, ¿cuál fue la pregunta que le hicieron a sus naturales y cuál fue su respuesta? Para no perder tiempo. Esta fue la pregunta que le hicieron a los españoles. Indígena, dinos quién es tu rey. Y la respuesta fue, señores, nosotros no tenemos rey. Gobernador. Este es para tus nietos. Inca, Manco Inca fue nombrado como gobernador. Gobernador es una palabra. Thank you.
amigos, generoso público presente que nos honra con su presencia. Tengan muy buenas tardes a nombre de Diego y Armando, un importante hombre que viene de España, navegando mar y recorriendo tierras para conquistar ante el fabuloso imperio de Tahuantinsuyo, en la cual me voy a permitir de hacer el intercambio de historias con esta justa indígena que representa la cultura incásita. Para su conocimiento, señor Pizarro, el nombre es Diego de Almagro, nada más capitán Pizarro. Allá, ya, más que vale, gracias por haber su nombre. Voy a hacer otra pregunta rápido. Bueno, ahora se te viene la primera pregunta, pero bien recontra facilito. Como dicen los niños, cancha con queso igualito. Ahora me digan. ¡Ya! El botas que utilizaban los conquistadores de la rodilla más arribita, ¿cuántos pesos de oro le costaba antes de repartimiento de riquezas? Oro, la gente pregunta, ¿cómo que oro? ¡Abre, qué bonito! No, no se ha hablado. Está diciendo, mira, si dice, mira. Las botas que utilizaban los conquistadores de la rodilla más alpina, ¿cuánto le correspondía antes del repartimiento de las riquezas? Ya pues, costaba 40 Neblina, un pueblo sobre neblina.
repartimiento de riquezas en el imperio? No sé el precio que cuánto costará, pero no se llama espada, se llama sable o rodera. Yo claro. Ahora se habla. No, pues, fácil, 30,000 pesos. 30,000 pesos. Antes del repartimiento de riquezas en el imperio. Bien,
A mí ningún caballo me ha costado, ¿sabes por qué te digo esto? Cuando el rato de Luque se asocia con Gaspar de Espinosa, él es lo que como empresario nos proporciona a nosotros caballo, dinero, barco y todo. Nada más.
Ya que te veo un poco triste, te voy a dar la oportunidad para que me respondas. Y así se aleja. La mina de potasio fue descubierto por Diego Whiteman. Y la mina de Torres fue descubierto por este captcha, por Rumi captcha. Respetable señor alcalde y autoridades más, a nombre de ustedes les voy a lanzar la siguiente pregunta. Señor Tañusta, dígame usted, los dos principales caminos que recorría en el Imperio Inca, ¿cuáles eran? Los dos nada más, tres eran, pero ya te ayudo. Dos nada más, a ver si... Ay, muy yo creo, capitana, fue un momento propicio para vernos la cara, pero te voy a dar la siguiente respuesta. Los principales caminos del Imperio Inca eran dos. Camino de la sierra, camino de la costa, nada más. ¿Dónde? ¿Cuál es la primera ciudad que fundó aquí en Perú, pues? ¿Dónde allá, más? La ciudad de Lima. Es la respuesta correcta. San Miguel de Piura. San Miguel de Piura. Claro, pero también. Pero es de Lima. San Miguel de Piura. Voy a lanzarte la siguiente pregunta, lo muy sencillo. Dígame usted, ¿cuántos reinos se encuentra en la costada de Huancupampa? Con el debido respeto que te mereces, si uno no sabe, hay que dar la portada para que respondan. ¿Sí o no? Hay tres portadas. En ambos lados hay cada uno de los felinos. ¿Cuántas portadas hay? Son tres. Dos por tres son seis. Matemáticamente, nada más. Agradeciendo a los jurados calificadores, al público presente, al funcionario del capitán Pizarro, la familia Vázquez, una vez más me voy a despedir satisfecho. Gracias por la oportunidad prestada. Hasta la próxima oportunidad. Gracias.
Es muy tímida. ¿Cómo que tímida? ¿Has visto? No. Lo dice. Thank you.